Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Mar buenas noches. Marcela no estuvo la última clase, ¿verdad? No, Inge, no pude estar por problemas ahí con lo de las lluvias. Ah, bye. Vale. Ok. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a, a pasar lista. Un momentito. Hoy es 11. Ana Marcela, ¿ya la vimos por ahí? Sí, presente. ¿Valmore? Eh, Buenas noches, presente, ingeniero. Excelente. Carlos Ernesto. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Carolina. Hola, hola, Carolina. Aquí presente. Vale. Gabriela. Buenas noches, presente. Bueno. Iván Alejandro. Iván Alejandro. Me está. Jessie. Jessie, Helen. Tampoco. José Miguel. José Miguel. Julio Alfonso. Julio. Karen. Ya la vimos, Presente. Karen. Anthony. Ah, Presente. Ok. Marvin Miguel. Él nunca ha entrado. Melissa Gabriela. Presente. Nancy Yamilet. Nancy Yamilet. No está. Nidia, Daniela. Presente. Oscar Johnny. Sergio Joseph Presente. Perfecto. Bueno, señores, este día tenemos que discutir un tema novedoso, digamos. Hola, buenas noches, ingeniero. Hola, ¿quién habla? Iván Arias. Iván, va ingresando. Iván. No, ya estaba, pero no, no escuché mi nombre. Ah, Al principio, como soy de los primeros, estaba esperando que me nombrara, pero no me nombro. No lo nombré, no. Ah, pues se me fue. Sí. Vaya Iván, gracias ahí por, por recordarme. Bueno. Oye, bueno, decía que vamos a trabajar con eh, tablas dinámicas. Quiero ver si eso es lo que tenemos ahí en, en la lección 4.1. 4. Vamos a hablar bastante teoría este día acerca de tabla dinámica porque tenemos que aprender a diferenciarla con una tabla normal, entre comillas. Buenas noches, ingeniero. Hola. ¿Quién, ¿Quién me está hablando? José Miguel Funes. José Miguel, va ingresando José Miguel. Fíjense que sí, pero tengo problemas. No sé si logran ver mi, mi, mi cámara, ingeniero. Eh, no no estoy viendo ahorita la reunión pero me vamos a ver José Miguel no se ve oscura no, no lo veo Ok Ah pues me voy a quedar así sin... porque ya intenté varias veces ingeniero no le está funcionando no fíjese que no es que la, la botella la compu creo que quizás por eso es yo me guarde solo eso <risa> <risa> solo él le cayó <laughs> sí, se, me, se me cayó ahí un poquito Ah, va, un poquito. Caída okay. esta ida, eso depende ¿Verdad? de la altura. <laughs> bueno, Jesse no me ha encendido cámara. Anthony no me ha encendido cámara. Ah, Jesse está en dos dispositivos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no puedo escuchar en la laptop, entonces lo pongo en el celular y en la laptop. Ah, va, ok. Julio va ingresando también, Julio. Espérenme, ya le voy a poner asistencia. Hay que, hay que tratar de ingresar, verdad, eh, antes de las nueve. Y así le vamos a poner asistencia también. Bien. Entonces decía que vamos a tratar de introducirnos al campo de las tablas dinámicas. ¿Han oído hablar acerca de tablas dinámicas? Sí. 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 Bang. Yo le voy a poner cierta teoría que voy a ir explicando. Porque eh, es importante esto, señores. Ahorita, un momentito. Hay quienes que tal vez no han escuchado acerca de esto, ¿verdad? Y pues con mucha más razón. Bye. Ya estamos en la semana número cuatro, les cuento, ya casi por terminar este curso. Ahí les tengo yo este documento que nos habla de tabla dinámica. Una tabla dinámica es un resumen. Un resumen, está diciendo, de datos estadísticos que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño. ¿Qué significa esto? Que normalmente nosotros tenemos una tabla, entre comillas, normal, cualquier tabla normal del Excel. Y en base a los datos de esa tabla normal, nosotros vamos a crear un resumen. Un resumen que corresponda a una tabla dinámica. Es decir, que vamos a tener al final dos tablas. Una que va a ser la tabla normal y otra que va a ser la tabla dinámica. Pero la tabla dinámica depende de la tabla normal. No podemos crear una tabla dinámica si previo a ella no existe una tabla con datos normales. Estos datos resumidos pueden tener cálculos como la suma, cuenta, promedio u otro tipo de cálculo que se obtendrá automáticamente al momento de agrupar los datos de origen. ¿Qué significa esto? que con tabla dinámica ya se nos presenta un resumen de datos que normalmente es utilizando la función suma. Pero puede ser que nosotros querramos sacar promedios, sacar cuentas, sacar máximos, sacar mínimos y cualquier tipo de operación que se nos ocurra. Pero estas operaciones ya vienen predefinidas en una tabla dinámica, es decir, que nosotros no tenemos que escribir ningún nombre de función. Recordando aquellas funciones, ¿verdad? Que vimos en, en el Excel básico, la función suma, la función promedio. Nosotros las teníamos que escribir manualmente para poder ver ciertos resultados. Con tablas dinámicas ya nos aparece un menú de funciones donde simplemente nosotros vamos a ir a elegir la que queramos. Y el efecto va a ser inmediato en una tabla dinámica. ¿Y por qué se le llama tabla dinámica? Aquí no lo está diciendo, dice, se le llama tabla dinámica porque no, oiga bien, no tienen una estructura fija. ¿Y eso qué significa? Bueno, que eh, si yo vengo y digo que voy a abrir los ejercicios que tenemos eh, para esta clase, yo los tengo por aquí en una carpeta de inglés corporativo, Excel Intermedio, sesión número 4, tablas dinámicas básicas, que son las que yo ya le voy a compartir a usted también. Y vamos a ver si me ocurre abrir. Eh, quiero ver con este ejercicio tablas dinámicas 1. Podría ser esta. Tiene una estructura fija. Es decir, que nosotros vemos que tiene un nombre, apellido, dependencia, edad, afición, sexo, cuota, fondo, fecha, ingreso. Es una estructura fija. Porque no puede cambiar. Yo no puedo decir que voy a colocar nombre en vez de edad. O viceversa, edad. En la columna nombre. Eso no se puede, no tiene ninguna lógica. Vamos a ver con otra. Tabla dinámica ejercicio. Vamos a ver esta. Aquí tengo también otro ejemplo de una tabla normal donde veo fecha, mes, producto, cantidad, importe, promoción y publicidad. Vamos a ver otra. Dinámica para estudiante 1. Aquí veo que tengo. Nombre, departamento, zona, monto, edad, ubicación, categoría, fecha de ingreso y nota. Esos encabezados de columna no los puedo yo eh, sustituir por otros nombres de encabezado, porque entonces arruino la tabla. Ya no tendría mucho sentido. Sería inentendible que yo pusiera otro nombre de encabezado. Por eso se le llama. una tabla que tienen una estructura fija en el caso de una tabla normal, pero en el caso de tabla dinámica no tienen estructura fija. Es decir, que nosotros podemos cambiar esos encabezados de fila y columna sin afectar los datos que contiene la tabla dinámica. Entonces, sino que podemos organizarlas de una u otra manera hasta encontrar la información útil en los datos. Por el momento no hemos creado ninguna, porque necesito explicar cierta teoría, inclusive para los que ya han utilizado tablas dinámicas, previo a este tema. Pero, ¿qué es una tabla dinámica entonces? En palabras simples, podemos decir que una tabla dinámica es un reporte flexible. Ahí viene una palabra clave. ¿Y qué significa que sea flexible? Un reporte donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queremos visualizar en pantalla. Ah, para la estructura fija que les decía, no se pueden cambiar. Eso es encabezados de columna y fila. Permanecen rígidos, en otras palabras. Y dicho reporte será tan flexible que también podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos de origen. Y todo sin necesidad de escribir una sola fórmula. Suena interesante porque, como ya les había dicho hace unos minutos, nosotros podemos elegir entre varias, varios cálculos. Pero solo de el elegirlos. Nada de escribirlos. Ni mucho menos escribir sus correspondientes argumentos dentro de los paréntesis. Así como lo hacemos en una tabla con estructura fija. Frecuentemente nos dice encontrarás en la literatura impresa o en Internet que las tablas dinámicas también se les llama tablas pivote por su nombre en inglés de pivot table. No se extraña usted que en algún libro o en algún sitio web le dicen tablas pivote es exactamente lo mismo que una tabla dinámica luego nos dan un ejemplo y nos dice es muy probable que ya esté familiarizado con el uso de fórmulas en el Excel y su uso en la creación de reportes claro, es lo que hacemos siempre en el Excel no hay nada de malo con este tipo de reportes, aquellos no estructurados pero su desventaja es que una vez los hemos creado, su estructura permanecerá fija. Y como los ejemplos que yo le acabo de mostrar. Veamos un caso. Imagina una situación en la que has creado un reporte que resume las ventas de la empresa en las diferentes regiones del país. Luego te solicitan crear otro reporte donde se muestran las ventas de cada producto en cada región del país. Mm. Una segunda tabla muy diferente a la primera. Y para rematar, finalmente te piden un tercer reporte donde se pueden visualizar las ventas de cada producto, pero en cada ciudad del país en lugar de la región. Cuando nos llegan con esas noticiones y ya son las 5 de la tarde, nos hierve la cabeza de enojado. <laughs> bueno, aunque cada uno de los reportes está basado en los mismos datos, deberás invertir tiempo en la creación de fórmulas y en la aplicación del formato adecuado a cada reporte. Pues sí, nos pidieron tres reportes. En cada uno de ellos tenemos que crear diferentes cálculos. En cada uno de ellos tenemos que aplicar diferentes formatos. Ay, no qué aburrido. Y no habrá alguna manera de evitarnos eso, no tener que estar creando cálculos nuevos eh, manualmente y no tener que estarle dando formato. Claro que sí. Aquí viene el uso de las tablas dinámicas, porque nos dice que las tablas dinámicas son ideales para un escenario como el descrito anteriormente, ya que con solo, con solo usar el mouse, podrás crear cada uno de los reportes sin la necesidad de crear una sola fórmula. Que galán. Bueno, el resto de información nos habla de una historia que por el momento, pues no voy a mencionar acerca de historias. Voy a pasar a funcionamiento de las tablas dinámicas, donde si sí ya vamos a ver un ejercicio con colorcitos. Y nos dice por aquí que las tablas dinámicas permiten agrupar datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la información que necesitamos. Supongamos que tenemos una tabla de datos que contiene mucha información sobre las ventas de la compañía. Aquí están las ventas. Entre las cuales se encuentra una columna con los productos de la empresa. Productos de la empresa. También la ciudad donde se vende. Aquí está la ciudad. Y la venta correspondiente para cada ciudad. Aquí la volvemos a mencionar además de eso vemos los nombres de países y estados claro usted no ve ningún nombre de producto ni nombre de país ni nombre de estado ni de ciudad ni ninguna venta es el propósito en este caso no es que usted vea los datos de cada encabezado columna el propósito es que usted concentre su vista en los colores de cada una de las columnas tenemos rojo para producto, naranja para país, azul para estado, verde para ciudad y amarillo para venta. ¿Verdad que esos son los colores que estamos viendo o los vemos diferentes? Sí. Todos, todos. Sí, sí, sí. Bye. Entonces... ¿Qué nos, ¿Qué nos solicitan allá en el trabajo te han solicitado un reporte con el total de ventas por ciudad total de ventas por ciudad uh -huh. y el total de ventas por producto total de ventas por producto ajá así que lo que necesitas hacer es sumar las ventas para cada ciudad sumar las ventas para cada ciudad y sumar las ventas de cada producto para obtener el reporte. Sumar las ventas por producto. En lugar de utilizar fórmulas, podemos utilizar una tabla dinámica para obtener el resultado deseado. Y una tabla dinámica nos permite hacer una comparación entre diferentes columnas de una tabla. Vas a imaginarte una tabla dinámica de la siguiente manera. En general, una tabla dinámica tiene solo tres partes. Uno, filas de la tabla dinámica. Los datos que van a ir aquí uno abajo del otro. Claro que no los vemos aquí porque esta es solo una imagen muy general. Pero, si hablamos de fila de tabla dinámica, quiere decir que de los datos de la tabla original, y si metemos producto como fila de la tabla dinámica, productos acá entonces, esos nombres de productos, aunque se encuentren repetidos, en la tabla original, en la tabla dinámica, lo vamos a ver una sola vez. Igual. Digamos que yo agarro como columna de la tabla dinámica los nombres de ciudad. Los nombres de ciudad los voy a ubicar en columnas de la tabla dinámica. Y solo los voy a ver una vez, aunque estén repetidos varias veces. En la tabla original. Y por último, los, los valores numéricos. Toda esta sección que vemos acá, la más grande de todas, va a corresponder a los valores numéricos exclusivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí solo podemos ver números. Y si solo podemos ver números en esta sección, quiere decir que de la tabla original, Solo puedo elegir ventas, porque solo ventas va a tener datos numéricos. Aquí va a tener datos de tipo texto, en producto, en país, en estado y en ciudad. Ah, bueno. Entonces, solo puedo agarrar ventas para llenarlo en esta sección de la tabla dinámica. ¿Estamos claros hasta este momento? Sí, ingeniero. Sí. Bye. Lo primero que debemos hacer cuando intentamos crear la tabla dinámica es especificar los campos de nuestra tabla de datos que vamos a comparar. Y vamos a elegir las ciudades, por ejemplo, como campo de fila de nuestra tabla dinámica. Ok, venimos, agarramos la columna de ciudad y ¡pum! La metemos aquí. Repito, los nombres de ciudad podrían estar repetidos, pero en la tabla dinámica no. Siguiente paso. Ahora dice acá: hacemos lo mismo, pero para especificar las columnas de la tabla dinámica. Columnas en rojo, vamos a agarrar los nombres de los productos y los vamos a depositar aquí. ¡Pum! Si hay nombres de productos repetidos, en los encabezados de columna de la tabla dinámica los vamos a ver solo una vez. Ya vamos con el segundo paso. Vamos al tercero. Finalmente nos dice: elegimos una, una columna de valores numéricos. Solo la columna de ventas para este ejemplo tiene valores numéricos los vamos a agarrar, vamos a agarrar las ventas y las vamos a depositar aquí. Pum. Y entonces los datos dice que serán calculados y resumidos en una tabla dinámica. Al final nuestra tabla original va a quedar reflejada en la tabla dinámica. De esta manera. Por ejemplo, en este caso, se metieron los nombres de productos como campos de fila. Fila de arriba hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Se metieron las ventas en los datos numéricos. Y se metieron los nombres de país como campos de columna, de izquierda a derecha. Ok. Estamos entendidos? Sí. Vale. sí. Ya, hablé, ya hablé mucho teoría. Hoy vamos a un ejercicio. Pero me vamos a ver. Ya le digo cuál vamos a elegir. Es que son varios. Déjeme chequear. Este que no encuentro la tabla que quiero utilizar. Déjeme buscarla. Sí, 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 sí. Hola, ¿quién ¿Sí? está hablando? ¿Quién habló por ahí? ¿Alguien me quería comunicar algo? No verdad. Espéreme, ya la voy a encontrar. Vamos a trabajar con dinámica para estudiante 1. Eh, pero no se les ha enviado todavía, ¿verdad? No, ingeniero. Vale, Déjenme abrir el WhatsApp y buscar el grupo. Estoy en varios. Ya, ya me va a aparecer. Un poquito paciencia. Estoy esperando que me cargue el WhatsApp. Un segundito. Oh. Ahora vamos a buscar el grupo. Ustedes son G7, ¿verdad? G7 Excel Intermedio. Ahorita se los mando. Le mando ejercicios de más, por cierto. ¿Me comentan si ya lo están recibiendo? Me comentan, me confirman. Hola, hola. ¿Ya? Sí, ya. Sí, ya, 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 ¿Ya? Ok. Bueno, voy a compartir entonces eh, mi, mi pantalla. Ajá, Julio, no lo había visto. Sí, es que entré un poquito tarde, como venía del trabajo. Híjole, pero aquí estamos. ¿Y por qué sale tan noche? Yo quisiera cambiaría trabajo. No, falta el aguinaldo. Vaya, ok. Ok, tenemos entonces dinámica para estudiante uno, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Nombre, departamento, zona, monto, edad, ubicación, categoría, fecha, ingreso. Vamos a comenzar con nuestra primera tabla dinámica, al menos durante la clase, ¿verdad? ¿Eh? Sería nuestra primera tabla dinámica durante clase. ¿Cómo voy a crear una tabla dinámica? Bueno, para empezar, debo estar seguro que existe una tabla eh, como esta, ¿verdad? Una tabla estructurada, digamos, en que no se puede hacer cambio de nombre de encabezado de columna porque la arruinamos. Vale, estando en cualquier celda dentro de la tabla original, me voy a ir a insertar tabla dinámica. Y este cuadro de diálogo a veces se presta un poco a confusión, digamos, ¿por qué? Porque nos hacen unas preguntas bien raras. La primera no tanto, seleccione un tabla, una tabla o rango. Y en este caso la tabla o rango que el Excel ha detectado nos dice dinámica. ¿Por qué no dice dinámica? Porque el nombre de la hoja es dinámica. Y luego vemos el rango como desde A1 hasta I21. Veamos si es cierto que ese rango está correcto. <coughs> Perdón. Cabal, desde la A1 hasta la I21. 21. Si ese rango estuviera malo, es decir, si nosotros dijéramos, no, ese no es el rango que yo quiero, ah, pues simplemente borraríamos lo que dice ahí en la primera casilla y marcamos el rango correcto, desde la A1 hasta la I21. Ahí podemos constatar que prácticamente estaba bien. Segunda opción que dice utilice una fuente de datos externa, no la vamos a tocar. Luego, nos pide elegir dónde desea colocar el informe de tabla dinámica y solo tenemos dos opciones, en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja de cálculo existente. ¿Qué quiere decir nueva hoja de cálculo? Si yo lo dejo así... Nueva hoja de cálculo, se me va a crear una nueva hoja justo a la par de la hoja dinámica que yo ya tengo con mi tabla original. Pues yo, en lo personal, no me agrada mucho crear la tabla dinámica en una hoja aparte, porque entonces pierdo de vista una o pierdo de vista la otra. Me tendría que estar intercambiando entre hojas acá abajo para poder ver ya sea la tabla original y luego la tabla dinámica, o primero la tabla dinámica y luego la original. Por eso que yo eh, les aconsejo utilizar hoja de cálculo existente. Y de esta manera yo puedo colocar la tabla dinámica justo a la derecha de la tabla original. Le doy clic aquí a la cajita de ubicación, solo le doy un clic, no marco nada. Ahora me voy a mover hacia la derecha. Y digamos que yo quiero mi tabla dinámica a partir de la M2. Le doy un clic a la M2. Eso es todo. Ahora le doy clic a aceptar. ¿Qué puedo ver? Y me aparece este mensajito raro que me dice para generar un informe de tabla dinámica. Elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Y cuando ya terminé de leer, no entiendo nada. Es que la verdad es que estos mensajes son un poco complicados de entenderlos. Pero sí puedo entender a la derecha que me aparece un panel de tabla dinámica, que solo si yo estoy con la celda activa dentro de este cuadrito, entonces voy a poder ver el panel de la tabla dinámica. Si yo me muevo fuera de este cuadrito, este panel me va a desaparecer. ¿Verdad que nos desapareció? Sí. Sí. Ah, hay que tener sí. mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado en el sentido de que si estoy adentro, veo el panel. Si estoy afuera, me salí del panel de tabla dinámica. Bien. Pero de repente que digo yo, voy a cerrar aquí. ¿Eh? Y no miro el panel de tabla dinámica, a pesar de que estoy dentro del cuadrito de tabla dinámica. Por es bien fácil arreglarlo. Porque yo puedo observar que estando dentro de una celda del área de tabla dinámica, me aparece una nueva ficha que dice analizar tabla dinámica. Oh, esa nueva ficha es del tipo contextual. Es decir, que solo se ve esa fichita si tenemos nuestra celda activa dentro del cuadrito de tabla dinámica. Si yo me salgo, ya no veo la ficha que les mencionaba. Le doy un clic de nuevo a esta área de tabla dinámica, ya me aparece de nuevo analizar tabla dinámica. Y el último comando que dice mostrar, le doy un clic, luego elijo lista de campos. Ah, ya tengo de regreso ahí el panel de tabla dinámica. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Sí. sí ingeniero. Ok. No, ingeniero, se me trabó la compu y no puedo ingresar al archivo. ¿Se le trabó la compu y qué me dijo? Y no puede ingresar al, al documento que está escuchando. Eh, Lo mandé por medio de WhatsApp. Sí, y... Sí, lo que pasa es que me, se me trabó la compu y no lo puedo descargar. Ahorita veo. Eh, ¿Cómo hacemos entonces ahí? Porque... Lo único que le puedo decir es que destrabe ahí la compu. O sea, sí, pues es. sí. More, no hay otra manera que, que, que... Si me pudiera teletransportar y decirle, déle clic aquí. Pero no se puede todavía, no hemos llegado a esa tecnología de teletransportarse. Bueno, quedó en espera. Ok, ahora digo, ah, resulta que en el panel de tabla dinámica. Esperen, vamos a quitar este cosito de aquí. En este panel de tabla dinámica, yo puedo ver los nombres de los encabezados. Quiero ver nombre, departamento, zona, monto, edad, ubicación, categoría, que corresponden a los encabezados de mi tabla original. Ah, todo lo que yo veo aquí es lo que yo veo aquí. ¿Me explico? Sí. Bye. Ok. Entonces, vengo yo y digo, vamos a empezar a probar cómo crear una tabla dinámica. Esto lo hago utilizando estos cuatro recuadritos de abajo. Los que me interesan hoy son fila, columna y valores. Vamos a comenzar por ubicar departamento en filas. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente le doy un clic a departamento y lo voy arrastrando sin soltar, me voy aquí caminandito con el mouse hasta llegar a filas. ah Vamos a ver cómo va la tabla dinámica. ¿Eh? Ya comencé. Coloqué. Los nombres de los departamentos dentro de filas cabal uno debajo del otro y solo los veo una vez en cambio en la tabla original los veo repetidos varias veces Mir qué aburrido, verdad más bonito verlos así verdad que sí sí ok ahora debo de elegir cuál va a ser el campo que voy a colocar en columnas mm, quiero ver yo quisiera relacionar departamento con zonas ok voy a colocar zona aquí veo zona lo voy a soltar zona dentro de columnas vamos a ver cómo me queda tabla dinámica Ah. Ya veo entonces que me aparecen las tres únicas zonas del país, que son central, occidental y oriental. En la tabla original las veo repetidas varias veces. En mi tabla dinámica no solo las veo una vez. Bueno, solo me falta la última parte, que serían los datos numéricos. Los datos numéricos son los que voy a visualizar en estos espacios en blanco. Y como espacio, perdón, como datos numéricos solo tengo, quiero ver, tengo montos. Tengo edades también y tengo notas. Bueno, voy a experimentar con montos. Vamos a ver qué pasa. Me voy a regresar aquí a la tabla dinámica. Voy a meter montos. Lo voy a agarrar y lo empiezo a arrastrar. Y lo suelto en valores. Vamos a ver cómo me quedó. Ah, quiere decir que para la zona de Aguachapán existe solo un monto de occidental. Y la suma de esto es prácticamente lo mismo que el monto de occidental. ¿Por qué? Porque solo hay un, un solo monto. Igual para Chalatenango hay un solo monto, pero para la zona central. Y como no hay más datos, ¿con quién sumar? Ay, bueno, nos da el mismo dato que teníamos en la zona central Chalatenango. Entonces, quiere decir que obtuvimos un total general de manera automática. Nosotros no tuvimos que intervenir, no tuvimos que escribir la función igual suma. Y el rango desde la N4 hasta la P4, nada de eso el Excel lo hizo por nosotros. Pero sí observo que aquí hay también un total general. Y este total general que vemos en la última fila corresponde a la suma de 7.117 más nueve mil cuatrocientos nueve más once mil once veintiuno la suma de esos tres datos nos da 27.647. mil seiscientos cuarenta y siete y yo tuve que crear ese cálculo no el Excel lo hizo por mí aquí mismo cuando yo coloqué monto dijo el Excel a sumar los montos y mire qué interesante se ha puesto esto Dígame, ¿cómo le va? Sí, sí, va quedando en genial. Muy bien, Ingeniero. Bien. Bien. Ok. Bien. Y, y cuando decimos que es una tabla dinámica, esa palabrita tiene mucho sentido. Habíamos dicho también que es una tabla flexible. No es de que se estire ni nada de eso, vea Porque lo solemos, la palabra flexible lo, la solemos relacionar con estirarnos. Es que vos sos bien flexible, nos dicen, ¿verdad? <laughs> eh, en tal, la dinámica no tiene nada que ver. Es simplemente que yo puedo decir a darle vuelta a las cosas. Es decir, que voy a meter zona, lo voy a meter por aquí. Y departamento lo voy a poner aquí. Ya le di vuelta a las cosas, mire. Y el Excel es tan bondadoso que ahora me puso los campos de zona central, occidental y oriental, uno debajo del otro, es decir, en filas. Y los campos de columnas, en este caso, ahora van a ser departamentos los puso de izquierda a derecha, solo una vez. Eso es lo que se le llama dinámica flexible. Yo pudiera decir también, no, esa tabla dinámica no me gusta, ¿cómo se ve? No es lo que yo quiero. Entonces podría decir que muevo departamento debajo de zona, en fila. Y mire qué interesante. Veo las tres zonas: de Chalatenango, La Paz y San Salvador, en la zona central. Veo a Huachapán y Santa Ana en la zona occidental. Y veo la Unión, Morazán, -San, San Miguel, San Vicente y Usulután dentro de Oriental. Dígame y respóndame una pregunta. Digamos que no conociéramos las tablas dinámicas. ¿Cómo lo hubiéramos hecho para crear esas tablas con ese estilo? Karen, ahí le veo su gesto. ¿Cuánto nos tardaríamos en hacer eso manualmente? Eh... Bueno, en todo lo que pensamos, unas cuantas horas. Y después, cuando terminamos y que nos digan, no era eso. Ay, ¿Qué pasa? Nos pasa. Bueno, yo creo que a todos. Y entonces viene sí. a Jesús y mira. <laughs> Vuelva a hacerlo. Ah, vaya. Sí. sí. Eh, no, es que ya son las cinco, le decimos. Bueno, la noche es larga, nos dice. <laughs> ¿Verdad, Anthony? Sí, genera, así es. La noche es larga y hay mucha gente que quiere su trabajo, le dicen a uno. Vaya. <laughs> Esa no me la podía yo, mire Antonio. <laughs> ¿Qué nos están queriendo decir? Conserve su trabajo. Eh, sí. ¿verdad? Ni modo. ¿Y Julio qué piensa de esto? La verdad es que es bien complejo, hoy. no porque yo en Word hubiera empezado. ¿En Word lo hubiera hecho? Sí. Dios me guarde, si yo fuera su jefe y nomás le doy matacán. <laughs> Mejor me da el 100% de mi, de mi tiempo. <laughs> Miren, señores, qué ventaja más grande la de utilizar tabla dinámica. Algunos a estas alturas han de estar diciendo, ay, es que si yo hubiera sabido aquel, aquel trabajo, aquel trabajo que tenía aquel día, si hubiera sabido de esto, en cuestión de un segundo lo hago. Mire qué bonito pues. Y es que el desconocimiento es el que nos, nos genera el tener que invertir tanto tiempo en algo tan fácil, ¿verdad? Ahora, eh, una tabla dinámica no se puede hacer así a lo loco, ¿verdad? Como diríamos en buen salvadoreño tampoco. Porque si yo vengo y digo, voy a compartir de nuevo. Ay, yo no sé, yo lo que voy a hacer es que voy a meter de regreso zona para arriba, lo deslizo, lo arrastro hacia arriba y departamento también lo voy a arrastrar para arriba y monto, lo voy a arrastrar. Quiero empezar de nuevo. Quiero ver. Vamos a ver qué me sale si yo meto nombres en filas. Si meto ubicación en columnas y si meto notas en valores. ¿Qué quiere decir esto? No entiendo. No, 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 no. No logro ver qué, qué me están queriendo decir. Imagínese que usted llega así con su jefe. Vaya, mire, jefe. Aquí está la tabla dinámica. ¿ves? ¿eh? Vaya, ya son las cinco. Adiós. El jefe se va a quedar. ¿Y qué es esto? Vea? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me quisiste? Van a entender aquí. Vení de regreso. No sé qué. ¿Qué me estás queriendo decir aquí? No entiende, jefe. ¿Usted lo que, lo que usted me pidió? Aquí, usted me dijo que quería ver los nombres por ubicación y, y sus notas, ¿verdad? Yo no te dije eso. No va a responderme. ¿eh? Y a saber con qué cosas nos van a salir. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Tenemos que tener un poco de criterio. Criterio de de saber ubicar los datos de manera correcta. Esto, esto para mí no tiene sentido. Porque comencemos porque los nombres se ven una sola vez, así como los vemos en la tabla original. Aquí no se repiten los datos, entonces no tiene mucho sentido meter nombres en filas. En cambio, departamentos. Hay varias veces que se repiten los nombres de departamentos. Varias veces que se repite la zona de cada departamento. La ubicación también. La categoría. Vaya, hagamos otra prueba. Vengo yo y digo, quiero meter fechas en valores. Pues sí, las fechas son números, decimos. ¿ve? Entonces venimos y regresamos la nota para acá. Y metemos la fecha. Bien. Uno, 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 uno. Y eso qué quiere decir? No entendemos. No entendemos. Eso, eso no tiene nada de sentido. O sí. Lo tiene. No. No lo tiene. Bueno, vamos a regresar fecha, eh, fechas al, al listado de de nombre de campo y vamos a regresar también nombres. Voy a meter ubicación en fila y voy a meter departamento en columnas. Vamos a ver si tiene sentido y yo meto, por ejemplo, los montos en valores. Parece que sí tiene sentido. O pudiera darle vuelta a la cosa y decir, voy a meter ubicación en columnas, departamento en fila. Ah, ahí sí tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque cada departamento tiene su zona respectiva donde se, donde se ven estos, estos valores de monto. Ahí sí tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Una consulta, ingeniero. ¿La fecha do, cómo la podemos ver? ¿Cómo así? No le entiendo su pregunta. O sea, sí, si en una columna, por ejemplo, cuando de información y nos preguntan, en ese caso, pagos, y quiero que salgan pagos y quiero que salgan fechas a la par. Y Va, me mira. sale el mismo error del, del uno, Entonces yo lo que hago, yo, porque como no sé cómo hacerlo, le cambio el formato y le pongo fecha. Vaya. Intentémoslo si quiere, nos comparte la pantalla y lo intentamos, Karen. Quiero ver qué es lo que usted hace. Vale. Utilizando tabla dinámica, ¿verdad? Sí, sí. Veamos. Sí. Ah, creo que no tengo permiso. Espérame, espérame, ya se lo pongo. Vaya, déle, déle. Vale, hoy creo que ya me ven, ¿verdad? Ya. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, este, vaya, aquí no aplicaría, pero eh, digamos que, que es la fecha de ingreso, lo, lo mismo que se había hecho, puso uh -huh. nombre, puso fecha, pero aquí me, a mí no me sale fecha, entonces yo lo que hago es cambiarle el formato y ponerle fecha, pero me pasa esas cosas, no todos me aparecen con fecha. Pero no sé realmente cómo poner la fecha a la página. Todas las fechas la aparecen como primero de enero del año 1900. Sí, ajá, no. No, en, en mi caso no, porque realmente sí aparece con fecha cuando yo he hecho eso, pero no todas, ¿verdad? Por pero en tabla amiga. dinámica, Karen. En tabla dinámica, sí, en tabla dinámica. Pero porque ahora no le está funcionando entonces? Ah, no sé. No sé, <laughs> pero mi pregunta es, ¿cómo hacerlo para que aparezca? Esa es mi pregunta, porque no... Vale. fíjese que yo en este caso... Deduzco que fechas no se pueden colocar en valores, porque la fecha, ¿se acuerda que, bueno, usted no estuvo con, eh, conmigo, ¿verdad? En el básico, allá en, no. el, en, el curf, en el curso de básico, yo les enseñaba a mis participantes que las fechas en realidad son números y no fechas. ¿Me explico? Se lo, voy, se lo voy a mostrar de esta manera para que usted trate de entenderme. Sí. Si quiere, paramos de compartir. Esto es algo que yo explico allá en el básico. Pero yo le voy a explicar así de manera rapidita a usted. Oye. Vaya, eres. Bye. ¿Por qué le estoy diciendo que las fechas en realidad son números? Porque si yo escribo un número aquí, un 1, por ejemplo, y me regreso a esa celda y le doy eh, formato de fecha me aparece primero de enero del año 1900. Si yo escribo un 2, un 3, un 4 y las convierto a fechas, me aparece 2 de enero del año 1900, 3 de enero del año 1900, 4 de enero del año 1900. ¿Pero qué significa eso? Que el Excel en realidad no entiende las fechas. El Excel entiende solo números, ya sea enteros, o con decimales. El Excel está programado, está creado para solo entender números, que lo convierta a fechas, es otra cosa. Para nosotros, si escribimos, por ejemplo, 3.04 eh, del año 2014, nosotros lo vemos como fecha, pero para Excel no es una fecha. Si yo me regreso para acá, veo que tiene formato de fecha, aún que yo no se lo he asignado. Si lo convierto a formato de número, me dice que esa supuesta fecha en realidad para el Excel es el número 41.732. Le voy a quitar los decimales. Esto es lo que el Excel entiende. El Excel no entiende fechas. El Excel entiende solo números. Y si le estoy diciendo que el 1... El número uno es primero de enero del año 1900. Si lo, si lo convierto a fechas quiere decir que el Excel solo entiende fechas que inician el primero de enero del año 1900, pero no puede entender fechas previas al primero de enero del año 1900. Es decir, si yo, por ejemplo, ya sé que el número uno es el primero de enero del año 1900, yo no puedo decir que el menos uno va a ser el 31 de diciembre, por ejemplo, del año 1899. Eso no me lo está entendiendo el Excel. ¿Cómo sé yo que no me lo entiende? Porque me aparece el símbolo de numeral. Y el símbolo de numeral normalmente es para indicarnos que el número que estamos tratando de escribir no cabe. En esa columna. Por más que yo trate de darle un ancho más grande, el Excel sigue sin entender ese supuesto número. ¿Por qué? Porque yo lo traté de convertir a una fecha. Y no me va a funcionar. Entonces, si yo lo regreso a número, entonces ya me entendió que es un menos uno. ¿Me explico ahora? Sí. Ese dato es muy importante, Karen. Ahora, en el caso de tabla dinámica, eh, habría que darle formato a eso, a esas fechas que usted me indicaba, pero por medio de otra, de otro camino. No es el mismo que yo he utilizado aquí, de solo sombrear el rango y luego asignarle formato de fecha acá. Eso no aplica en el caso. De tabla dinámica. Así que eso lo vamos a dejar pendiente porque adivinen qué horas son. <laughs> son las 10 en punto y no nos podemos extender más. ¿Verdad? El día de mañana, no, quiero ver, quiero ver qué, qué tema tenemos para el día de mañana. Déjenme chequear. Eh. Sí, continuamos con, con tablas dinámicas. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que esto nos quede un poquito más claro. ¿De acuerdo? Ok, okay está bien. De acuerdo. No me fallen porque vamos a continuar con este tema. Pasen buenas noches, descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.